Okay, welcome to everyone. Good evening for all of you. We're going to start in some minutes, okay? Let me see, can you hear me? Good evening. Good evening, sir. Yes, I hear. Okay, very good. I'm just setting some things here in the video conference. We're going to start in some minutes. Just give me a moment and I'll be back, okay? Okay, welcome guys, welcome to everybody, the ones that are connecting right now. We're going to start this video conference with the information that we're discussing yesterday. Permítame preguntarles referente a la clase del día de ayer. No sé si recuerdan el tema que estuvimos discutiendo. La actividad que estuvimos desarrollando. ¿Sí lo recuerdan? Yes. Ok, a ver, don Jorge, dígame. Bueno, era más que todo que un ejemplo que nos daba de cómo hacer una conversación con contracciones. Muy bien, excelente, perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra información tenemos por ahí? We were using the objective demonstrative, I think. Okay, very good, excellent. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar? Presente simple. El presente simple, sí, muy, muy importante también. Bien, chicos. El día de hoy, pues les voy a mostrar un video en el cual nosotros vamos a conocer algunas palabras que se les conocen como demostrativos o demonstrative words. En este video, bueno, les voy a colocar el video y luego les explico en qué consiste cada uno de ellos. Además que vamos a desarrollar una actividad. Denme un segundo mientras se los comparto. Muy bien. Me confirman, por favor, si pueden escuchar lo siguiente. By the end of this lesson, participate. ¿Sí escuchan? Sí se escucha. Yes. Sí se escucha. Yes. Excelente. Excelente. Muy bien. Voy a reproducirlo en este momento. Por favor, prestemos atención a lo que ella dice y luego yo voy a extender más la información. ¿Ok? Participants will be able to use demonstrative. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns this, these, that, those to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. 1. Ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are 4. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far. Those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Okay, first of all, we're going to start with this part in which we have demonstrative, one and ones. Okay, let's start with this information. When we're talking about demonstratives, we are talking about words that let us identify or demonstrate, in this case, something. In the case of this, okay, and that, I think you have already studied, but I will extend this information for the ones that haven't or have not studied this. This and that are words that let us determine, where are the things. En el caso de las palabras this and that, nos permite a nosotros determinar dónde se encuentran ciertos objetos. Estos son conocidos como determiners o determinantes en español. ¿Qué son los determinantes? Bien, en el caso de los determinantes, pues tenemos una categoría en el cual nosotros podemos identificar por medio de ellos si estos son singulares, si estos son plurales, si estos son definite, o definidos o indefinidos en español, ¿ok? O si estos se encuentran cerca o lejos. En el caso de las palabras que son determinantes en inglés, tenemos nosotros el a, ¿ok? Y en da. En el caso del eight, únicamente se utiliza cuando nosotros hacemos referencia a un ítem que es singular. Por ejemplo, si nosotros decimos a necklace, okay, a necklace, nosotros estamos expresando un collar en español, a necklace. un collar. Pero si yo utilizo the neckplate, me estoy refiriendo a un collar, pero no estoy definiendo a cuál collar es que a cuál collar es que yo hago referencia. Defino la cantidad, pero no a cuál. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra the neckplate, o vamos a utilizar otra palabra, por ejemplo, the guitar. The guitar. Y yo digo la guitarra. Ok. Ah, pero ¿cuál guitarra? Me puedo preguntar yo. ¿Por qué? ¿Por qué me hago esa pregunta? Simplemente porque no estoy definiendo a cuál guitarra es la que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Cuando yo utilizo la palabra a guitar, okay, or a guitar, or a guitar, yo digo una guitarra, ok, una guitarra. En este caso, yo defino la cantidad. Y en esa definición que yo tengo de una guitarra, yo voy a poder identificar que voy a tener una guitarra porque ya se me está definiendo con esta palabra. A esto se les conocen, como les decía anteriormente, determinantes. Luego, si yo utilizo los plurales de ellos, van a ser de la siguiente manera. Si yo utilizo el determinante da, okay, o de, y utilizo la palabra guitar, pero en plural, yo diría the guitars, ok, the guitars. O vamos a utilizar otro ejemplo, the lemons, the lemons. Si vemos ahí, yo estoy haciendo referencia, perdón, a los limones, the lemons, pero no estoy identificando qué cantidad de limones tengo yo. Si yo digo the lemons, o a los que yo estoy haciendo referencia, en este caso, cualquiera de los dos contextos. Si yo digo the lemons, no estoy definiendo, y aquí es donde va este punto, la cantidad exacta de limones que yo tengo, a los que yo estoy haciendo referencia. A esta palabra da, en el caso del grupo de determinantes, se le conoce como indefinido. ¿Por qué? Porque no me está diciendo la cantidad exacta de lo que yo quiero saber. ¿Sí? Luego, hay otro apartado por ahí en el cual nosotros utilizamos determinantes para expresar cuando algo se encuentra cerca, o cuando algo se encuentra lejos. Y para ello, nosotros utilizamos this and that. ¿Qué sucede con esto? Ah, que tenemos unos que son para... singulares, y tenemos otros que son para plurales. En el caso del this, que o el equivalente al español, al hacer referencia en español, el this, nosotros lo traduciríamos como este. ¿Por qué este? Ah, porque si yo utilizo this es porque el objeto al que yo me estoy refiriendo se encuentra cerca, ¿ok? Y puedo decir esta manzana, ¿ok? Esta computadora. ¿Por qué puedo decir esta o este? Porque el objeto está cerca, ¿ok? Y entonces, como el objeto está cerca, yo debo utilizar this. ¿Qué sucede cuando yo hago referencia a un ítem que no está cerca de mí? Está lejos. Si en este caso yo utilizo this y digo esta pizarra. Ok, o puedo utilizar otro ejemplo. Este teléfono, y está a 10 metros de mí, la persona no me va a entender. Ok, no me va a entender porque estoy diciendo este teléfono, o sea, ¿dónde está el teléfono? Está cerca, no, ¿verdad? Está lejos. Hay un determinante que se utiliza para ese propósito. ¿Cuál es? El that. Y el that en español, o su equivalente en español, sería como ese teléfono, esa manzana, ¿okay? Esa computadora, ese cuaderno. La palabra that me permite a mí identificar algo a mi alrededor, ¿okay? Que se encuentra lejos. Bien, habiendo definido esto, tenemos this and that, este o ese. El this es algo cerca, para lo que yo tengo cerca, y el that para algo que yo tengo lejos o que yo estoy señalando. Bien, eso serían las palabras o los determinantes de forma singular. This. Luego existen determinantes que son para plurales. Y en este sentido, pues nosotros los podemos identificar en esta captura de pantalla que tengo yo aquí. No sé si la pueden observar, ¿sí? ¿Se puede? Sí, teacher. Muy bien. En este apartado, aquí nosotros vamos a identificar el this y el does. This and does. O does. El this se utiliza para algo que se encuentra cerca y el does para algo que se encuentra lejos. Pero cada uno con sus funciones. El this lo voy a utilizar para plurales, ¿okay? Para plurales. Y voy a hacer referencia a ello cuando tengo algo yo cerca. Por ejemplo, these earrings, o puedo utilizar, por ejemplo, otro ejemplo, these rings. Teacher, mister, dígame. Que no sería das para plural y this para singular. Le voy a, permítame explicarle un poco en este sentido. Voy a utilizar las anotaciones. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos singular, utilizamos el this. No sé si puede ver las marcaciones que voy a hacer ahorita. This. And that. Vale. Esos son los que nosotros utilizamos para singulares. Por ejemplo, yo puedo decir esta manzana, este teléfono, este carro, ok, esta mesa, esta computadora. Singular. ¿Por qué estoy utilizando el this? Porque el objeto está cerca mío, ok, y el objeto al que yo me estoy refiriendo es solamente uno. El that. Yo había entendido que cuando es this es que yo lo tengo no cerca, sino que yo lo tengo en mi mano. Yo lo tengo, o estoy encima, o sea, yo lo tengo posesivo. No, no solo que esté cerca, sino que yo lo estoy tocando, por ejemplo. Ajá, ok. Pero sí, tiene lógica, pero digamos que usted tiene su teléfono cerca y lo tiene en el escritorio. Y le dice a una persona, ¿puedes tomar este teléfono? Ok, y usted no lo tiene en la mano, lo tiene en el escritorio y se puede utilizar. Porque está cerca suyo, ¿ok? Porque si yo le digo, puedes agarrar ese teléfono y el teléfono está cerca mío, a la par mío en el escritorio, y le digo, puedes agarrar ese teléfono, la persona se va a quedar buscando a su alrededor y me va a decir, ¿cuál teléfono? O sea, no lo encuentro. El this se puede hacer o se puede utilizar de esa manera, ¿ok? Porque puedo identificar cosas o señalar cosas con mi mano sin tocarlas, sin tenerlas puestas. Puedo decir esta computadora, puedo decir este background, ok, sin tenerlo puesto. Simplemente puedo señalarlo porque está cerca mío. Luego el that es para objetos que yo tengo lejos, pero son singulares. Puedo decir esa guitarra, ok, esa ventana, ese techo, porque esos objetos yo no los tengo cerca, están a una distancia considerable de mí y no puedo hacer referencia a ellos de forma pues, inmediata. Recordemos, el that se utiliza para objetos que están lejos o a cierta distancia mía, que no puedo, en el cual no puedo utilizar el this, porque no los puedo señalar o no los puedo identificar de forma rápida. Y también porque son singulares. Un objeto. ¿Okay? Ese. Si vemos, ahí tenemos nosotros esas dos palabras, los equivalentes en español. El this, que es este, y el that, que es ese. Para el caso de los plurales, mister, utilizamos this en dos. Los dos se utilizan con el mismo propósito. Si yo tengo ciertos grupos de objetos cerca mío, opuestos, ¿okay? Yo utilizo this porque los tengo cerca. Y como estoy hablando de plurales, los plurales hacemos referencia a ellos pues, cuando son dos o más. Yo puedo decir these pencils, ¿okay? These tapes. Aquí yo estos objetos los tengo cerca o probablemente los tengo en mi mano y está bien, pues de las dos formas se puede utilizar. Pero la diferencia entre el anterior, entre el this, bueno, voy a utilizar un marcador, entre este y este, radica en que el primero lo voy a utilizar únicamente para un objeto. Y el this lo voy a utilizar para dos objetos o más. ¿Ok? Dos o más. En el caso del dos sucede lo mismo. El that, el that y el those sucede lo mismo. El that lo utilizo para un objeto y el those lo utilizo para dos o más. No sé si queda clara esa indicación, mister. Hola, hola. Hola. Yes, teacher, it's clear. Ok, pero haciendo referencia a la pregunta de su compañero, no sé si pude aclarar su duda o si no es así, pues permítame explicarlo en una manera diferente. Mister. Sí, sí. Hi, sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. Hi. Okay. No, corríjame si estoy mal, según lo que le he comprendido. Sí. This and that es para singular, pero si this si tengo algo cerca y that si algo está lejos. Exactamente, sí. Ahí vamos bien. Y al dos yes. En plural dos en plural ambos, pero el this si tengo algo cerca y el dos si tengo algo lejos. Ok, muy bien. Sí, muy bien, sí, está correcta la información. Eso es lo que pues estamos discutiendo hace un momento. Permítanme solo contestar un mensaje. Vamos a ver. Que me están escribiendo por aquí de los de administración. Vale. Luego, en el caso de los del uso de one and ones, estos se utilizan o usualmente se utilizan cuando existen opciones a las que nosotros debemos identificar Por ejemplo, vamos a empezar con la primera frase, que es which one. Which one. Which one. Cuando nosotros utilizamos esa pregunta, es porque nosotros queremos que la persona nos identifique a qué está haciendo referencia. ¿Okay? Cuando mencionaba que teníamos opciones, o el one se utiliza para opciones, es porque si usted me dice, el carro que está estacionado en el parqueo, ¿okay? del supermercado, ¿ok? Eso es lo que usted me puede decir. El carro que está estacionado en el parqueo del supermercado. Realmente yo no sé a qué carro usted está haciendo referencia. Entonces vengo yo y le pregunto, which one, ¿ok? O cuál. Y viene usted y me contesta dándome detalles más específicos. The blue one. En este caso usted me puede decir the blue one. Como un ejemplo. El azul. ¿Ok? Ya especificándome usted a cuál es el que usted hace referencia. Lo mismo sucede pues cuando nosotros tenemos que seleccionar entre diferentes ítems o items en los cuales pues no, si usted me da una información y yo no la logro comprender o identificar a cuál usted se está refiriendo, pues yo le puedo hacer este tipo de preguntas. Which one? Okay. En el caso del one, aquí nosotros lo utilizamos con el mismo propósito que utilizamos el this y el that. Porque nosotros estamos haciendo, aquí estamos identificando cuando un objeto o el objeto que nosotros estamos haciendo referencia es singular, ¿ok? Y en el once, con S al final, es cuando nosotros queremos identificar objetos o items en plural. No sé si está claro. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien. Preguntas. ¿Tienen preguntas de momento? No, teacher. No. Vale. Vamos a pasar a lo siguiente. Construcción de preguntas. Construcción de preguntas. En el caso de que nosotros queramos construir preguntas e identificar algo, vamos nosotros a hacer lo siguiente. Digamos que usted llega a una tienda, ¿okay? Y quiere conocer el costo de X producto. Un producto, ¿verdad? En este caso individual. Usted viene y dice, how much is this, well, this, dígame algún objeto. This. Choose. Pero en este caso, the choose es plural. Ah, sí. Tiene que ser singular. Television. Ah, ok, television. Ok, how much is this television? Ok, this television. ¿Qué sucede? En esa construcción, en esa oración que yo estoy construyendo, o que construye en ese momento, es porque yo tengo el objeto cerca, okay? Lo tengo a la par mío. No, tal vez no lo tengo en la mano, no lo tengo o no lo estoy tocando, pero sí está a la par mío. Y puedo decirle a la persona que me está atendiendo, how much is this television? ¿Ok? si yo hago eso, yo puedo, la persona pues fácilmente me puede contestar. It's, well, $130. Por poner un ejemplo. It's cheaper. Es uno de los cheapers. Okay? $130. En este caso, pues la persona fácilmente identifica el objeto. ¿Ok? Y me dice a mí el precio, estamos bien. Pero cuando yo construyo una oración y le digo, how much is that television? Y alrededor hay 5 modelos diferentes. La persona, por lo general, me va a preguntar a mí, which one? ¿Ok? Which one? Yo simplemente, para identificar a qué televisores que yo me refiero, yo le puedo contestar, the big one. ¿Okay? O the small one, que estoy dando una característica del televisor, el más grande, el más pequeño, y la persona al conocer pues o al definir nosotros ese televisor que queremos comprar, pues nos va a dar el precio. Ahora, el how much is se utiliza para preguntar el precio de algo. ¿Sí? No sé si queda clara esa parte. How much is. Yeah. Ahora bien, de la misma manera, tenemos nosotros el how much are. How much are. En el caso del how much are, este ya se utiliza para cuando nosotros queremos construir oraciones a los cuales nosotros hacemos referencia de 2 objetos o más. Veamos, por ejemplo, en una joyería. Ok, vamos a poner el contexto de una joyería. Usted va y quiere comprar un par de anillos. Usted viene a la persona, al dependiente, tienda, pues usted le dice, how much are these rings? Okay, these rings. How much are these rings? La persona, al escuchar esta pregunta, bien, fácilmente identifica a qué yo estoy haciendo referencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que yo estoy preguntando por 2 anillos. 2 rings. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pueden ser 3 o más, perdón, 2 o más. Pero yo tengo 2 anillos. Si tengo 2 anillos, yo voy a utilizar la palabra these, porque ya es plural, ya no le estoy preguntando solamente por uno, sino que le estoy preguntando por un par. Y los anillos están cerca mío, yo los estoy viendo, los estoy señalando. ¿Ok? Y le puedo preguntar a la persona cuánto cuestan. How much are these rings? La persona me dice el precio. ¿Ok? They are... Y me dice el costo de esos anillos. Hasta ahí estamos bien. Pero sucede que hay otros anillos que están en una vitrina. Y en esa vitrina hay una gran cantidad de anillos. ¿Okay? Y le pregunto yo a la persona, how much are those rings? How much are those rings? La pregunta más lógica de esa persona va a ser, which ones? Porque al ver el montón de anillos que están ahí, no logra identificar a cuáles usted se refiere. Entonces, usted le puede dar indicaciones de dónde se encuentran los anillos que usted quiere consultar, pero la palabra que esa persona va a utilizar es which ones. ¿Por qué? Porque como usted va preguntando por 2 o va preguntando por 3 anillos o más, entonces la pregunta sería en plural. Y la respuesta que usted le va a dar, pues, o la respuesta, perdón, que esa persona le va a dar en cuanto al precio, también va a ser en plural. Si ustedes observan por aquí, en el primer apartado nosotros tenemos it is $42. ¿Ok? Son $42. Y en el número 2 tenemos they are $18. En este caso, se puede traducir como son $18, pero en inglés, como nosotros tenemos pronombres para definir que cuando es singular y cuando es plural, en el caso del they ya sabemos que es un pronombre plural el que vamos a utilizar, porque lo que nosotros estamos preguntando ha sido en plural. La respuesta que vamos a tener va a ser en plural. Si la pregunta que yo hago es singular, la respuesta que voy a tener es el singular. No sé si queda claro esta parte. Demonstratives. Yes, teacher. Muy bien. Por aquí adelante, permítame, voy a cerrar esto. Por aquí más adelante aparecen demonstrative pronouns. Vamos a borrar esto. Okay. Por aquí tenemos nosotros los demonstrative pronouns, que son these, this, that, and those. Ahí tenemos lo que yo les estaba explicando hace un momento, cuando son singulars, cuando son plural, cuando están cerca y cuando están lejos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, voy a cerrar esto. Those, plural, far. Y aquí tenemos... For example, I ask... One's always got, and they replace the noun in question. Oh, perdón. The question and answers. Aquí tenemos nosotros esta pequeña conversación que dice, it's that your car, which one, the red one or the blue one? The red one, yes it is. Esa conversación que nosotros tenemos ahí se da porque hay opciones en las que elegir. Si la persona pregunta, ¿ese es tu carro? Y yo tengo dos vehículos, carros, alrededor, o dos o más alrededor mío. Bueno, en este caso dos, porque son dos los que identifican. Tengo dos carros a la par mía, y yo no sé a cuál es que se está refiriendo esa persona. Yo le debo preguntar, which one? The red one or the blue one? Okay, el azul o el rojo y el azul. Entonces, si la persona me contesta, the red one, ya puedo yo darle la información que esa persona quiere saber. En estos contextos así es que se utilizan lo que son estas palabras de los demonstratives y, por supuesto, el uso del wants y el wants en oraciones. ¿Alguna consulta hasta este momento? Ninguna. No. Muy bien. En la plataforma, permítanme dirigirme por aquí, ustedes tienen un knowledge check. Y aquí por aquí ustedes tienen una imagen y las opciones que ustedes van a desarrollar. ¿Ya completaron este ejercicio? Yes. Muy bien. Entonces, como ya lo hicieron, me van a ayudar a completar este ejercicio y vamos a identificar si son plurales, si son singulares, si está cerca o está lejos. Vamos a ver. Número 1, voluntario, que me dé la respuesta que utilizó. Santos, Ardos. Ardos. Muy bien. ¿Por qué estamos utilizando Ardos, mister? Porque están, son en plural. Son varios. Son en plural. ¿El que es en plural? Bueno, en este caso sería lo que son los jeans. Los jeans, muy bien. O sea, los pantalones, ¿sí? Okay. Entonces hay varios ahí, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué estamos utilizando those? Porque están un poquito alejados de él. Exacto. Muy bien. Excelente. Gracias, mister. Gracias. Veamos. Número 2. O literal B en este caso. Una consulta, ustedes pueden ver, visualizar mi pantalla. Yes, perdón, mi cámara. Yes, mi cámara. Yes, teacher. Yes. Yes, yes. Y la pantalla sí, pero la cámara no. Ah, bien, sí, ya lo veo. Ambas. Sí, sí puedo visualizar que, ambas. Ah, ok, perfecto. Sí. Yo lo que tengo abierta es la página de la plataforma, teacher. Sí, ahorita sí. Eso es lo que tengo. No, no, yo llevo la plataforma a la par. Ah, ok, comprendo. Las dos pantallas a la par. Está bien, está bien. Para ir viéndolo. Bien. Sí, no, yo porque es que no sé si... Sí, también la veo la suya. Ah, ok, perfecto. Bien. Gracias. Literal B. Voluntario. Karen, ¿verdad? Karen es su nombre, sí, sí, Karen. Vaya, aquí ¿cuál me dijo que vamos a utilizar? ¿One or ones? Ones. One. Ok, ¿por qué utilizamos one? No. Once, que ya tiene la... Yes. Yes, once. Ah, muy bien, once. ¿Por qué utilizamos once? Porque es en plural. Porque es en plural, ¿ok? It's plural. ¿Y qué es lo que está en plural? ¿Por qué identificamos que es plural? Por this. This, ok, this. Okay. Muy bien, porque estamos utilizando la palabra this. Y this se utiliza en plural. Literal A, siguiente. ¿Otro voluntario? Wants to. Wants to. Wants to. También wants, otra vez. Vamos a ver. Once, no. Solamente once. A ver. Sí, es once. En este es once. Ya. Yeah. Ok, ¿por qué es once? Explíquenme. Porque son varios, porque es pantalones. Ok, muy bien. Siguiendo la conversación que nosotros tenemos anterior, ya identificamos que estamos preguntando por jeans. Ok, en este caso, como es plural, la identificación que nosotros vamos a hacer va a ser en plural también. Muy bien, y por último, literal B. ¿Cuál vamos a utilizar? Aquí tenemos las opciones. They, it, we. They are. Wow. They. ¿Por qué utilizamos they y no it? Porque está hablando de varios. Está hablando de varios. Plural. Estamos diciendo ellos. ¿Ok? O cuestan. Excelente. Número 2. Second. Is. Veamos. Is. ¿Por qué estamos utilizando is? Porque están hablando de una maleta, de una mochila. De una mochila, muy bien, excelente. Estamos diciendo, I like that backpack, one backpack, over there. How much is it? ¿Qué está preguntando? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Cuánto vale? El precio. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio? El precio. Muy bien. Luego, tenemos literal B, which one, y aquí tenemos what are or one. One. Como la pregunta es red one, la respuesta es one. Muy bien, exactamente. Yes. Excelente, muy buena observación. Como la pregunta que nosotros tenemos aquí es one, que nos está preguntando en singular, la respuesta que nosotros vamos a obtener sería también en singular. Ojo a ese dato. Gracias, mister. Literal B, el último. ¿Cuál sería entonces la opción? One. Como venimos hablando solamente de un singular, pues el uso sería singular. Muy bien. Si enviamos aquí el reporte, pues nos enviaría directamente de que todas las respuestas son correcto. ¿Preguntas hasta este momento? Por cierto, no les di el espacio que les doy siempre para hacer preguntas sobre la plataforma. ¿Han tenido algún inconveniente en contestar alguno de los ejercicios, chicos? No, teacher. De momento no. Muy bien. No, teacher. Muy bien. Bien, entonces, ¿preguntas sobre esta parte? ¿Ninguna? No. Muy bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Perdón? Con el ejercicio 2.11. No le escucho muy bien. No sé si puede acercarse a su micrófono. Ok. Con el 2.11 nada más es que he tenido ciertos problemas. Ah, el 2.11. Vale, permítame entonces dirigirme a eso y luego vamos a hacer una pequeña actividad, chicos, referente a eso. Vamos a dirigirnos al 2.11. Este audio. Okay. 2.11. ¿Cuál es el ejercicio que tiene en el que tiene problemas? Básicamente es como, no sé si estoy bien. Quería escuchar ese audio, pero no me carga. ¿El audio no se lo carga? No. Vaya, aquí para que pueda solventar, si es el audio el que no le carga, no sé si confírmeme si es el audio, por favor. Confírmeme si es el audio. Si eso no es. Sí, pero creo que era que lo tenía que enviar a otra parte, ¿verdad? Abrirlo. Es que en el caso de este ejercicio, en este audio, así muchas veces no lo podemos reproducir con el play que se muestra aquí, sino que nos vamos a dirigir con un cuadrito que está en la esquina, por lo general en la esquina superior derecha. Nosotros le damos clic y ya nos envía a donde está almacenado. En este caso, como es un drive, ahí nos va a permitir pues reproducirlo. Algunas veces suele dar inconveniente con eso, porque ya le ha sucedido a algunos de sus compañeros. Okay. Básicamente. ¿Eso era todo? Sí, era porque no me dejaba desplegarlo en esta pantalla. Ah, muy bien, perfecto. Está bien, entonces. Bien, la actividad que vamos a hacer ahorita, recuerden que nosotros vimos ahí en el ejercicio... por aquí está. Vimos en este ejemplo, esta pequeña conversación. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una similar. Ustedes deciden si lo quieren hacer en plural o singular. Cuando lo terminen, envíenlo al chat de WhatsApp. Yo lo voy a estar revisando por ahí. Van a trabajar de forma individual, todos. Así que les voy a dar un espacio. ¿Ustedes consideran que 6 minutos es suficiente para completarlo, sí o no? Es chiquitita la conversación, solo tiene 4 participaciones. Voy a cancelar esto. ¿Sí? ¿Es tiempo suficiente? Sí, teacher, ¿qué vamos a completar? Van a crear una pequeña conversación similar a la que estuvimos viendo en el video, en la que tiene 4 participaciones, en el uso del that, en el uso del one. En este caso, ahí lo que verificaríamos nosotros es hacer el uso del that o el those, si queremos singular, si queremos plural, okay, o el one o el ones. Por ahí me dice Gloria, muestra la pantalla. No, porque el ejercicio lo van a crear ustedes de acuerdo a lo que estuvimos discutiendo, ¿ok? De lo que recordemos. ¿Lo vamos a mandar acá en el chat o en WhatsApp? En el chat de WhatsApp, en WhatsApp. Okay. Pero al grupo, ¿verdad? No me lo vayan a enviar de forma individual, sino que al grupo. Si tienen alguna consulta, pues háganmelo saber. Yo con gusto les ayudo. Ponerlo ahí en la pantalla nuevamente. ¿Hola? No sé si puede ponerlo en la pantalla el diálogo para copiarlo. En eso sí no les puedo ayudar porque no se las he... De hecho la quité para que trabajáramos de acuerdo a lo que habíamos estudiado. Ah, lo que habíamos visto. Sí, ah, okay. Sí. Ah, bueno. Por eso es que lo quité. Ahí las disculpas del caso. Pero si hay alguna pregunta en específico, yo con gusto le ayudo, don Santos. Queriéndole. Disculpe, teacher, no le puse mucha atención, estaba ocupadita. ¿Sobre qué vamos a hacer el diálogo? Sobre el uso del this, that, en this and those. Usted decide si quiere utilizar la forma singular o si quiere utilizar la forma plural. Ah, vale. Referente a cualquier cosa. La conversación similar a la que les mostraba yo hace unos minutos. Ah, bueno. Pero gracias, siempre y cuando utilice los determinantes y el one o el ones, pues estaría bien. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, porque algunos ya están compartiendo los ejercicios por ahí por medio del chat. Teacher, ¿puede revisar el que yo mandé? Veamos. Jorge Ángel, ¿sería usted? No. Este es otro. Ah, William Álvarez, sí. Permítanme, ahorita vamos a revisarlo. Dice, estación. Ok, muy bien. Excelente, William, muy bien estructurado. Perfecto. Gracias, teacher. Jorge Ángel, teacher, ¿qué tal? Más o menos. ¿Don Jorge? Jorge Ángel, bueno, revisa, please. Ah, sí, por supuesto. Vamos a ver. Is that your keys? Which ones? The green ones. Yes, they are. Muy bien, excelente, muy bien. Podemos hacer, bueno, en este caso, todas las intervenciones que usted incluyó en la conversación están muy, muy bien. Sí, podemos hacer uso del plural, que en este caso es ones, porque estamos utilizando keys. Excelente, muy bien. Por aquí veo algunos. Después yo les voy a estar enviando un pequeño feedback con algunos comentarios referente a lo que ustedes me han enviado. Lo voy a hacer de forma individual siempre y cuando dejen la actividad aquí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bien. Chicos, se ha terminado el tiempo. Ok, time is over. Y me gustaría pues darle estos 2 minutitos para preguntarles. ¿Tienen dudas? ¿Les gustaría? Permítanme por aquí. Meris Abigail Fuentes. Esa actividad la debe enviar al grupo de WhatsApp, no a no este chat. Sería el grupo de WhatsApp. Muy bien. Preguntarles, ¿tienen alguna duda que ustedes quieran que yo solvente? ¿Algo que les gustaría comentar? ¿Qué les parecen las clases? ¿Cómo van con la plataforma? A ver, cuéntenme. Teacher, en mi caso quizás me gustaría de que fuera más de speaking. Más speaking. Ok, perfecto. Muy bien. Más participativa de parte de... Excelente, sí, excelente. Excelente, me parece muy, muy buena idea. Perfecto. Lo vamos a implementar. Voy a traerles algunos ejercicios para la próxima clase, para que podamos practicar más. A ver, ¿a otro comentario? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Para tomar la asistencia en este módulo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Solo cuando nos registramos? En realidad, Claudia, cuando usted ingresa a la plataforma, pues queda registrado su ingreso. Como aquí, bueno, la mayoría ya se han colocado el nombre. En el caso de Zoom, a mí me parece, bueno, me lo envía directamente a un blog de notas. En ese blog de notas me parece quienes estuvieron presentes en la videoconferencia y además me aparece el tiempo que estuvieron en línea. Por ejemplo, si estuvieron los 60 minutos, pues ahí me aparece 60 minutos. Si estuvieron únicamente 50 minutos porque se salieron 10 minutos, pues ahí me lo indica. La cosa es que la asistencia siempre se está tomando, pero déjeme aclararle algo con respecto a esto. En el caso de este curso, que es completamente en línea, usted únicamente se debe enfocar en los ejercicios de la plataforma y las tareas y actividades que se desarrollan en las videoconferencias. Es más importante que usted complete la plataforma. Le explico por qué. Cuando usted obtenga ya el 100% o al menos el 80% del curso, ¿okay? Lo va a obtener por medio de los ejercicios que usted desarrolle en la plataforma, más no los ejercicios que usted desarrolle en las videoconferencias. En la videoconferencia, las actividades que se desarrollan son más prácticas y estas no tienen una ponderación específica. Los ejercicios que cuentan, las actividades que cuentan, los exámenes que cuentan, los van a encontrar en la plataforma y únicamente van a poder obtener ese diploma si usted completa esos ejercicios de la plataforma. Si no lo hace, si usted no lo hace, pues lastimosamente no va a obtener esa certificación y tampoco va a poder inscribirse en el próximo nivel. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Sí, teacher. Muchas gracias. Muy bien. ¿Otra consulta? ¿Ninguna? Vaya. Bien, entonces si no hay más consulta, pues estaría dando por finalizada esta videoconferencia. Los que todavía no han enviado la actividad, pues envíenla por medio del grupo de WhatsApp. Traten de hacerlo hoy. Si es posible, envíenla después de esta videoconferencia. Se los voy a pedir. De ahí pues los estaremos viendo el día de mañana y así que les deseo pues una muy bonita noche y bendiciones a todos. Cuídense. Good night, guys, and blessings for all of you. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Good night. Bye. God bless you, everybody. Thank you, sir. Blessings for you too. Good night, everybody. Good night, Ms. Gamero.